¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, vamos a esperar a ver si se conecta. Estoy grabando. A ver si se conecta alguien por acá. Que resulta que acabamos de hacer el primer programa de la temporada de Vivir en Luz y yo no he compartido el programa en el Facebook Live. Pero las compañeras sí. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a esperar que las personitas se vayan conectando. Tenéis el primer programa. Hola, Maite, ¿cómo estás? Tenéis el primer programa. Mira, estoy así como cósmica, ¿ves? En mi mundo rojo. Tenéis el primer programa de la temporada de Vivir en Luz. Ahí, disponible ya para todos vosotros. Y a partir de ahora, todos los viernes a las 22, hora española. ¡Qué bien! Hola, guapísima. Hola, Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos tenido el primer programa de la temporada, Vivir en Luz. Lo tenéis ahí. Y si queréis lo podéis compartir, pero que yo, pues con las prisas y todo, no lo he compartido, pero lo tenéis previo a este, lo tenéis. Lo veré muy bien. Lo puedes, todas las personas que queráis, lo podáis y queráis compartirlo, lo podéis compartir. Estoy así en mi mundo galáctico. Mira, qué chulo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido vuestro día? Contarme cosas. Contarme cositas. Qué bien. Vamos a esperar que alguna personita más se añada. Voy a chequear yo desde aquí. Si tenéis preguntitas, para mí me las podéis hacer también. Las preguntas que queráis. Qué bien. Si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer. Hemos acabado ahora mismo el directo de Vivir en Luz. Bien, mi marido en casa con COVID, ya va mejor, lo ha pasado muy mal, pero ya veo luz. Ay, lo siento, Lorena, ya verás que se vamos a pedir por él para que se ponga bien pronto. Y tu testimonio es positivo, hola Gema, porque así las personas toman conciencia acerca de los contagios y de todo lo que está pasando y que tomen precaución acerca de todo. Así que Lorena, te envío muchos ánimos para ti, muchos besos y muchos abrazos. Y para tu marido, pronta, súper pronta recuperación. Que se ponga bien, 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 lo antes posible. Pues como os decía, Jordi, yo soy del 07 de enero de 1986. ¿Cómo me va a ir todo? No lo sé, Jordi, porque no estoy para, no voy a hacer, no es un directo de preguntas del tarot. Es alguna pregunta que yo pueda responder sin el tarot. Y acabamos de venir de una hora de programa donde se podía intervenir para preguntas del tarot. Entonces tendrás que esperar al viernes que viene o si hacemos una conexión, un vivo, que respondamos las preguntas del tarot. Mientras tanto, yo me he comunicado después de hacer el programa de Vivir en Luz para deciros que tenéis aquí, bueno, aquí abajo, el programa en directo, que lo podéis compartir, que ha sido el primer programa de la temporada, que hemos empezado un poquito más tarde de lo habitual. En lugar de empezar en septiembre, hemos empezado en noviembre, hoy, y que van a ser unos programas maravillosos que no os podéis perder, unos programas fantásticos. Muchas gracias, me haces bien. Claro que sí, Lorena, vamos a pedir por tu esposo que se recupere súper pronto. Y que sobre todo te envío mucha fuerza, mucha luz, muchos ánimos, muchos besos, muchos abrazos. Y ya verás que va a ser una recuperación
pronta y maravillosa. Y no importa si es lenta, porque por lo menos es segura y no vuelve a tener recaídas, que eso también es algo muy importante a evitar. Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues yo he pasado un momentito por aquí porque acabamos de finalizar. Hola, hola. Jordi, solo una cosa. Solo una cosa de qué, que no entiendo. Que no entiendo. Solo una cosa. Tres cosas hay en la vida. Que no entiendo eso, ¿qué quiere decir, hijo mío? Si eres más específico, me haces un favor. Para deciros que hemos acabado ahora el primer programa de la temporada. Te voy a escuchar mientras me ducho. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla es eso, escucharme mientras estés en la ducha! Tengo a mi amigo, es del 10 de... Pero si es que Jordi, si es que no voy a mirar, no puedo mirar el tarot ahora. Yo ya estoy para decir buenas noches, que llevo todo el día trabajando, estoy ya... Tienes que esperar a un próximo vivo que hagamos consultas o al viernes. No puedo mirar porque si hago una excepción contigo tendría que hacerla también con Lorena o con Daniel y hay que ser... las brujas somos responsables de nuestros actos, o sea, o se hace para todos o para ninguno. Entonces, que me escuchéis Vivir en Luz, que si resonáis con el programa que lo compartáis, que ha sido maravilloso la presentación del primer programa de la temporada de Vivir en Luz, donde vamos a hablar de específicamente daros herramientas. Me gusta ese filtro que tienes puesto, queda muy bonito. Es así como el otro día puse uno que no he vuelto a encontrar, que es así como cósmico, y este es así como, ¡uy! ¡Qué maravilloso! Gracias, Maite. Noris, hola amiga, vivo en Argentina, soy venezolana. Pero que yo no estoy respondiendo preguntas. Que yo no, Noris, que yo no estoy respondiendo preguntas ya. Si acabo de venir del programa. Ay, 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 ay. Que es que yo ya me voy, ya. Ya me desmonto, me lo quito todo y ya. Quería darte las gracias por tu apoyo incondicional. He dado negativo que necesitaba para entrar en el... Gracias a ti, me alegro mucho que hayas dado de negativo en las pruebas del COVID y seguimos. Se oyen como grillos. Es que tengo grillos. Tengo un aparato que hace sonido del bosque y lucecitas, color terapia, y tengo grillos. Pues cuando atiendo las consultas tengo mis grillos. Vales mucho. Se suele decir eso, ¿vales tu peso en oro? Pues entonces yo sería poco oro, porque peso poco, valgo mucho. Bueno, pues no sé si valgo mucho o valgo menos. Lo único que sé es que lo que hago, trato de hacerlo perfecto, no, más allá de la perfección, de cátedra. Ay, qué tristeza. Claro, Nori, si es que venimos del programa Vivir en Luz. Y yo ahora me he conectado para decir, porque ¿sabes qué pasa? Que es que con las prisas y lo hemos hecho vía Skype, porque como hay toque de queda y medidas restrictivas, pues ¿qué pasa? El toque de queda, las medidas restrictivas, pues hemos hecho el programa vía Skype. Y con las prisas de que si el trípode, que si la luz, que si esto, que si lo otro, que si el tocado, que si el moño, que ya tú sabes, el problema ha sido que no he compartido en mi muro el programa. Y claro, ahora he entrado para deciros que aquí debajo tenéis el programa Vivir en Luz. Ese es el tema. Y que el viernes que viene a las 22 hora española podréis volver. Y ahí sí, si es que no hago un vivo antes, pero bueno, visto lo visto, cuando tenga por aquí alguna compañera haremos un vivo para que hagáis preguntas al tarot, videncia y todo eso. Claro, y aquí me estoy yo viendo también. Pues nada. Yo que mañana te vas a mojar, va a llover mucho. Bueno, eso será si no uso paraguas, ¿no? Que me voy a mojar porque va a llover mucho. Yo me mojaré si me expongo a la lluvia, pero si no me expongo a la lluvia, ¿no? Entonces, nos reencontramos en breve. Trataré de conectar de nuevo con vosotros
Muchas gracias por todo. Compartirte el programa. Amiga Lu Vargas, por favor, cuando puedas, ponte en contacto. Madre mía, perdón, 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 perdón. Es que había sacado el teléfono del trípode y entonces aquí hemos tenido un desbarajuste. Vale, José, a ver si puedes este fin de semana. Que me voy, que ya es hora de descansar para mí. Todavía yo tengo que cenar, ducharme, hacer deporte o cuantas cosas. Que os quiero mucho, que os echo mucho de menos y que trataré. Descansa, mami, besitos. Ahí, mi bebé Isis, ella está esperándome ahora. Mi bebé Gatuna Isis. Y botas de agua y paraguas si tiene. Que yo no uso botas de agua ni paraguas, Jordi. Que no uso eso yo. No. Que me hace reír. Mi bebé gatita, ahora cuando yo llegue o está esperándome ya en la cama frita como una reina, o ya viene a la puerta. ¡Mia! Sí, es preciosa. Bueno, chicos, chicas, que os quiero mucho, que os echo mucho de menos, que me encanta este filtro galáctico así, pero que el de estrellitas del otro día no lo he encontrado más. No sé qué pasa. Y que este es como si fuese así maquillada galáctica, es maravilloso. Que nos reencontramos en breve, que seáis muy felices, que abráis vuestros corazones a esta vida, que tengas buena noche. Igualmente, Maite, que os quiero mucho, os echo de mucho de menos, os deseo todo lo mejor, luz infinita, paz, amor, armonía, felicidad, que alcancéis vuestros sueños, que todo lo mejor venga para quedarse en vuestras vidas. Y que proyectéis al universo luz, paz y amor y cosas positivas y buena vibración, que es lo que nos hace falta. A partir de aquí, señores y señoras, habéis venido a este planeta Tierra a ser felices. Que no se os olvide, a pesar de las contingencias, de las disertaciones, de los problemas que las otras personas, terceras personas, os quieran provocar, vosotros tenéis que manteneros incólumes en vosotros mismos, que duerman muy bien. Muchísimas gracias, Jordi. Incólumes en vosotros mismos, en vuestras decisiones, en vuestras opiniones, en vuestra autenticidad interior y que nada ni nadie os mueva de esa posición interna donde vuestro espíritu esté bien posicionado con todo lo demás. Te queda genial, Vicente García, te queda genial. No sé qué cosa me queda genial de las mil millones de cosas que llevo, porque yo soy el barroquismo puro, yo lo siento, pues habrán personas que no le guste, pero yo no tengo que gustarle a nadie, yo tengo que gustarme yo. La única aprobación que necesito es la del gran arquitecto del universo. Y el gran arquitecto del universo, yo os puedo asegurar que Dios, lo que nos pongamos por fuera, poco le importa, porque a él lo que le importa es pensamiento, palabra y acción. O sea que yo puedo ir muy vestida o muy desnuda, que eso a él no le va a importar para nada, os lo digo yo y os lo redigo y lo redigo. Que algunas personas tratan eso para ofender, como utilizan eso para ofender, para hacer daño, para mofarse. Bueno, pues eso cada uno, aquí paz y después gloria. Así que os quiero mucho, os deseo todo lo mejor y yo voy a tratar este fin de semana que hagamos un encuentrecito así, un vivo, y si no durante la semana, pues ya no vamos a perder esta tendencia de encontrarnos aquí en familia, reunirnos y compartir minutos. Ah, y una cosita más, si de verdad queréis colaborar y ayudaros, todo te queda genial, solo por cómo eres. Ay, gracias. Vicente, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Si queréis ayudar a la Asociación de San Jorge, al Templo de Sincla o la Orden de Uri, compartir estos vídeos. Porque si te ha ayudado a ti, o por lo menos te ha hecho reír, o por lo menos te ha sacado una sonrisa o una crítica, compártelo porque a alguna persona también le puede ayudar a salir de una situación, de un bache, de una complicación o de un problema. Piensa que a veces con menos
lo que estamos haciendo es más. A veces menos es más. Con cosas muy pequeñitas provocamos grandes cambios y con eso salvamos vidas. Y os puedo asegurar, jurar y perjurar, que estamos en un momento de salvar vidas. Y salvar vidas a veces se hace con una sonrisa, con una mirada, con palabras de aliento o con tonterías que nos llegan a nuestra alma y nos suscitan una sensación que nos salva la vida y que nos da un empujón para seguir adelante. Y os aseguro que en todos, en muchos momentos, necesitamos ese tipo de empujón, de reírnos, sonreírnos con alguien, reírnos de nosotros mismos y considerar, valorar y aceptar que el paso de nosotros por este planeta Tierra y esta vida sí vale la pena. A pesar de las circunstancias, de los problemas, de los conflictos y de las adversidades, siempre vale la pena. Muchísimas gracias. Que Dios os bendiga y os ayude y los angelitos os acunen. Os quiero mucho. Hasta mañana, pasado el otro, si Dios quiere. Y ya lo sabéis, que viva la Vargas. Namaste. Qué arte tengo, no se me puede aguantar, ¿eh? No se me puede aguantar.